A ver, no está bien. Está grande. Sí, se me encanta. A veces sí que me encantaba. Me están castigando, a ver, ¿estás viendo? ¿Ah, sí? ¿Estás viendo? ¿O de verdad? ¿Por qué? No quiero, solo el blanco, ¿verdad? No sé por qué. No, 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 como hablan de los negros de América. No lo veía con una chica. Pero digo, uno no entiende ni que es así como una cosa. En ese tiempo no. Ayer estábamos viendo a Pocahontas, ¿no? Pocahontas. Lo único bueno es que los negros piensan que son salvajes los otros piensan que los blancos son los salvajes. La cosa es que, bueno, lo que decían una clase de inglés que yo tenía aquí, era lo que decía el maestro. Y bueno, la película es bonita, ¿verdad? Pero la historia en realidad es verdadera. Bueno, porque no nada más fue una pregunta, fueron muchas preguntas. Pero ya se las llevaron las. Uh-huh. Hay quienes, niñas fallecieron. O sea, hermano Gabriel. Niñas fallecieron. Esta es la época de la película. Pero los tres años de la película que se murió. Sí, la historia de la vida. Es chiste. Digo, así como película, pues la disfrutas, ¿no? Es como todo. Tiene su, bueno, su parte oscura. Su parte. Ahí está. Pero se murió. Esta película de aquí me suena. Nunca la había escuchado. Otro Dios. Muy bonita la ciudad.
Tienen para más hermanos. ¿Qué van a hacer? No.
Nos tienen que empujar la caída de nuevo. Porque el bote va a traer perdiendo el dolor. Gracias, mamá. Hola, hermano Gabriel. Buenas tardes. Ah, qué bueno. Sí le escucho. Probando, probando. Así como puso la luz, está perfecta. El volumen dice que lo puedes controlar aquí, este más o menos. Y sube. Y aquí se apaga. Pienso que este debe trabajar. No, este es el de la otra. Este no tiene que ver de freno. Todo aquí. Ok. ¿Será que se vive? Pienso que no. ¿Y tu Glory? Ahorita sí. No, ahí no. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Está apagado su... Hola, hermana Maritza. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Amén. How are you? How are you? How are you today?
thank you. Bye. Fine. Thank you. Oh, very good. What about you, Francisco? How are you? How are you? I'm fine. I'm good. Thank you. Vas a contestar. I'm fine. Thank you. I'm fine. O puedes decir también. I'm good. Thank you. How is everything? How is the weather in El Salvador? How is the weather? ¿Cómo está el clima? Oscuro está. It's cold. Hi Maybelline. Maybelline. Hi Maybelline. How are you? Fine. Very good. Very good. How is the weather in El Salvador? The weather is hot. It's hot? Nice. Yes. And what time is it? What time is it right now over there? It's 5:03. Oh, perfect. And it was 3 minutes. Did you work today? Sorry? Did you work today? No. Vas a contestar. No, I didn't. Hi, no, Jonathan. Excuse me. Hi, Jonathan. Hi, Lorena. Hi, Lupita. ¿Cómo se puede? Nice to see you. Nice to see you, Consuelo. Nice to see you too, Lupita. You were absent the other classes. What happened? What happened to you? No, what happened with you? Lorena? Hi. How are you feeling? I'm fine. Hay un, ¿hay alguien que tiene música por ahí? ¿Pueden apagarla, por favor? Apaga la tele, ¿no? Pepe, please. ¿Tienes el micrófono abierto? Déjalo por los... Hi, sister Azucena, Cecita. Hi, sister Cecita. Bendiciones, hermanos y hermanas. Amén. Mucho gusto de verlas. De verlos a todos. Igualmente. Solo que no la podemos ver, hermana Ceci. Ya, en un ratito, hermana. No se preocupe, comprendo. A veces así me pasa, nos agarran las carreras, ¿verdad? Cabal. Jonathan, I like your haircut. Me gusta tu corte. Thank you. Oh, no problem. You look so handsome. Muy guapo. Very good. Okay, I think, well, we just wait for a few minutes. See if falta el hermano Jorge, el hermano Pedro. And ¿quién más, hermana Nelly? ¿Quién más nos falta? Nada más, ¿verdad? La hermana Doris, pero la familia Navidad. So Maybelline, are you single? Yes, I'm single. Very good. Do you have a boyfriend? Yes, I have. You can say yes, I do, or yes, I have. That's fine. And how old is he? He is 32. 32? Yes. And I am 33. Oh, that's good. That's good. Does he live in El Salvador? Yes. He live in El Salvador. Very good. Consuela, what did you do today?
I was in the church. Oh, okay. Very good. Thank you, Consuelo. No te escucho. El wash the clothes and cooking and wash the dishes. You're busy. Yeah, Consuelo, are you married? No, I single. So why are you working so hard? tomorrow working in the morning. I need lunch. Oh, because you work tomorrow, so you wanted to do everything in your house. Yes. You have to clean and cook for the week. Yes, Lupita. That's good. Hello, thank you, Consuelo. Hello, hermana Doris. Bendiciones, hermanos. Tengo un problemita con sonido. No sé si me escuchan, pero ya lo vamos a solucionar. Sí, la escucho perfectamente, hermana Doris. Ah, ok. Verla. Okay. Creo que vamos a esperar a el hermano Jorge Navidad. ¿Este va a estar en la clase? ¿Sabe usted, hermana? Hola. Creo que no, hermana, porque está en una. Ellos se quedaron en una reunión. Ok, no hay problema. ¿Y los niños? No los veo. Hola. Sí, ¿y los niños, hermana Doris? Ah. Isaac and Sofía. Hermana Doris. Hello. Ok, vamos a dar inicio con, yo creo que ya es hora de que iniciemos. Yo. Voy a darles el orden del día. Primero vamos a iniciar con la oración. Seguimos con nuestro repaso general. Este domingo y el siguiente es repaso de lo que hemos visto en estos meses. No sé cuántos meses llevamos, creo yo que lo que va del año y no, creo que empezamos como por octubre, no lo recuerdo sinceramente. Pero en mi cuaderno tengo que son 16 clases, o sea, 16 domingos. Así es de que vamos a hacer hoy el repaso del presente simple, ejercicios escritos y ejercicios orales. Y también vamos a repasar el verbo like. Like y like, ¿se acuerda? ¿Ok? Entonces, empezamos con con una oración. Hermano Gabriel, si es tan amable para la clase, por favor. Ok. Oremos. Gran Dios y Padre nuestro, le damos gracias por un día más de vida, por la salud, por toda buena dádiva y todo don perfecto, por cuidar de cada uno y guardarnos en su mano y tenernos con bien hasta este momento. Le damos gracias por el tiempo que compartimos con nuestros hermanos en esta clase de inglés, rogándole a Dios que bendiga a cada uno de los participantes y también a aquellos que no estarán hoy con nosotros por diferentes compromisos. Cuídelos y guárdelos donde quiera que estén. Y permita que el tiempo que estemos juntos sea de provecho y podamos aprender un poco. Y sobre todo, siempre, oh Dios, vivamos agradecidos por todo el bien que recibimos de su mano. Bendiga a nuestra hermana María Mendieta y a cada uno de los hermanos que colaboran. Y ayúdenos, oh Dios, a que todo lo hagamos para honra y gloria de su nombre. Bendiga a la iglesia en toda la faz de la tierra. Y ayúdenos para que nunca nos apartemos del camino de la fe. En el nombre de Jesús hacemos esta oración y damos gracias. Amén. 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 Gracias, hermano Gabriel. Muy, muy bonita la oración. Muy bien. El día de ayer en el grupo de WhatsApp les puse, hermana Maybelline, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Ayer me incluyeron en el grupo. O ya no me aparece, no sé.
Ah, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Ahí nosotros regularmente ponemos durante la semana, a veces algunas actividades simples y sencillas, como hacer traducciones, a veces solo ponemos los vocabularios, a veces hacemos algunas preguntas, y será bueno que lo que pongamos nosotros en el WhatsApp, siempre lo pases en tu cuaderno como una nota, ¿verdad? Para repaso. Y si hay alguna indicación, pues igual ahí se les indica. ¿Okay? Bueno, el día de ayer les puse este vocabulario. Vamos a repetirlo, por favor. De ahí alcanzan todos a ver las palabras. ¿Desde ahí? Ok, vamos a repetirlas. Lo vamos a repetir 3 veces en inglés y 1 vez en español. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, vamos a ver si podemos hacerlo juntos, ¿ok? De una manera coordinada, ¿ok? 3 veces en inglés, 1 en español. Repetimos. Number 1, banana, banana, banana. Banana, banana, banana. Yo soy más responsable que tú. Me dicen que ustedes lo conocen como guineo. Guineo, sí. Y yo lo conozco como plátano. Ok, number 2. Apple. Manzana. Apple. Manzana. Number 3. Strawberry. Number 4. Orange. Okay. Yo lo digo 3 veces, ustedes me escuchan y después lo repiten. ¿Correcto? Number 5. Vegetables, vegetales. Vegetables, vegetales. Vegetales. Muy bien, very good. Number 6. Cucumber. Pepino. Number 7. Pear. Very good. Number 8. Carrot, zanahoria. Number 9. Garlic, ajo. Number 10. Onion, cebolla. Number 11. A ver si lo pueden ver, está un poquito amontonado. Weekend, fin de semana. Weekend, fin de semana. Number 12. Fast food. Comida rápida. Comida rápida. Number 13. Pet, mascota. Pet, mascota. Number 14. Magic tricks. Trucos mágicos. Magic tricks. Trucos mágicos. Okay, solo, hermanas y hermanos, estas últimas palabras del 11 al 14 son palabras nuevas que antes no las habíamos visto. Las incluí porque las vamos a tener en el ejercicio que vamos a tener el día de hoy. Ahí las vamos a ver. Entonces, por eso se las puse para que las conozcan. El día de hoy vamos a repasar el verbo like. ¿Quién me dice qué es el verbo like? ¿Qué quiere decir like? Like. Gustar. Muy bien, Jonathan. ¿Y qué es likes? Likes. ¿Qué es likes? Jonathan,
¿Qué es likes? Yuhu, Jonathan. Gustos. Gustar, es lo mismo que like y likes, los dos quieren decir lo mismo. Ok, Sofía. Hi, Sofía. Nice to see you. Hi, sister. How are you, sweetheart? Fine, thank you. Very good. Very good. It's nice to see you. Sofía, dice Jonathan que like y likes es lo mismo. ¿Qué quiere decir gustar? ¿Cómo sabemos cuándo usar like y cuándo usar likes? Cuando debemos usar likes es cuando solo se refiere a una persona. Así, y cuando, correcto. Y cuando se refiere a like es cuando hay bastantes personas. Sí, te voy a explicar. Fíjate, usamos likes para las terceras personas del singular, como él, ella o eso. Porque yo, yo soy una persona, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Y you, por ejemplo, si hablo de you en singular, eres tú. ¿Ok? Entonces, sí, está bien, pero solo tienes que recordar que likes es para terceras personas. Para él, para ella o para eso. ¿Ok? Ok. Porque, repito, si yo quiero decir a mí me gusta, voy a decir I like. Y you like también es singular, ¿verdad? También es una sola persona. So, eso no lo define. Solo recordemos que son la tercera persona del singular, ¿ok? Sí. Vamos a hacer un ejemplo con la primera palabra. Yo voy a decir, me gusta el plátano. No, no. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Jonathan? Puedes decir, me gusta la banana. Diga, a mí me gusta la banana. A mí me gusta la banana. Muy bien, pero en inglés. ¿Cómo dices? A mí me gusta la banana. ¿Cómo dices yo? I. Ajá. Like. Banana. Very good. Gracias. Sofía, ¿cómo dices a él le gusta la manzana? He likes apple. Thank you. Isaac. Yes. Hi, Isaac. How are you? I'm fine, thank you. Very good. Isaac, ¿cómo dices? Quiero que digas, a mi papá le gustan los vegetales. My father likes vegetables. Very good, thank you. Francisco, diga, a nosotros nos gusta el ajo. ¿Cómo decimos nosotros, Consuelo? Ayúdale, por favor. ¿Cómo decimos nosotros? We, gracias. We are. ¿Sería? No. No, hasta ahí, Consuelo. Hasta ahí, Consuelo. Gracias. Ok. We. No, sí, gracias. No me ayudes tanto, comadre, por favor. Ok, Francisco. Ya dijimos we es nosotros. A nosotros nos gusta el ajo. Garlic. We likes garlic. Este corazón, acuérdate. Usamos likes para terceras personas. Para he, para she y para it. Y no estamos usando ni he ni she ni it. Estamos diciendo we. We like garlic. Yes, thank you, very good. Este, Francisco, si puedes moverte un poquito más hacia el centro porque solo te veo la sombra de ti. Ándale ahí, mero. Perfecto. Tan guapo, mi niño. You are so handsome.
Very good. Ok, hermana Cecita, puede decir, a mí me gusta la comida rápida, pero no de rápido de rápida, sino la comida, fast food se refiere a la comida que venden en McDonald's, la comida que venden en Carl's Jr., no sé si tienen allá en El Salvador, pero la comida que ya está prácticamente llenada, se la ponen a calentar y ya, se la dan a uno. Eso es la comida rápida, la pizza, eso se refiere con fast food. Entonces, quiero que diga, a mí me gusta la comida rápida. Fast food. Hermana Cecita, acuérdese que el verbo to be es aparte. Está divorciado con el verbo like. Sí, es cierto. Uh-huh. I like fast food. Very good, thank you. Hermana Doris, diga por favor, me gustan los fines de semana. I like weekend. No, I like weekend. No. I like weekend. I like the weekend. Okay, very good. Ah, Consuelo. Yes, Lupita. Diga por favor que diga, a ellos les gustan las zanahorias. Ellos. They like carrots. Very good. Sí, hermana Maybelline. Hermana Maybelline, diga. Yes. A mí me gustan las naranjas. I like orange. Oranges, naranjas, oranges. Okay. Oranges. Very good. Hermana Lorena, diga, a mí me gusta la cebolla. I like onion. Very good. Ahora vamos a hacer enunciados negativos. ¿Qué necesitamos para hacer enunciados negativos? Yo no quiero decir me gusta, ahora quiero decir a mí no me gusta, a ti no te gusta, a ellos no les gusta. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Se acuerdan? I not. Necesitamos un auxiliar, se llama auxiliar, ¿verdad? Que es el auxiliar do, do o don't. En este caso, como es negativo, no puedo escribir de este lado. Voy a intentarlo. Es que no soy yo. Don't. Necesitamos una pregunta. Sí, es que no puedo escribir con la mano de... ¿Quiere que lo mire? Ya, ya estoy. Mire. Así. Ok. Ahí. No soy zurda y lo tuve que escribir con la zurda, entonces disculpen ustedes. Hola, hermano Gabriel. Hola. ¿Cuánto tiempo de no verlo? Gracias. Ok. Entonces necesitamos de un auxiliar, ¿verdad? Porque ahora queremos decir, a mí no me gusta, a él no le gusta, a ella no le gusta, a nosotros no nos gusta. Necesitamos un auxiliar en negativo. Y ese auxiliar en negativo es don't y doesn't. Acuérdense que tiene la S, el auxiliar que tiene la S, recuerden esto, el auxiliar que tiene la S es para he, para she y para it. ¿Correcto? ¿Por qué están escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Consuelo, ¿qué estás escribiendo? Nada, estoy haciendo mi resumen, mis anotaciones aquí. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Está bien que hagas tus anotaciones. Entonces, yo voy a decir ahora, a mí no me gusta la comida rápida. ¿Cuál voy a usar? ¿Don't o doesn't? Don't.
Entonces voy a decir, I don't like fast food. Right? Okay. Hermana Maybelline. Querida hermana, ¿puedes decir, ayudarme a decir un enunciado con ella? A ella no le gustan los vegetales. Mm-hmm. She doesn't vegetables. El verbo. Auxiliar y el verbo. She doesn't like vegetables. Very good. Sí, no olvidemos el verbo. ¿Ok? Thank you, hermana. Hermana Lorena. Vamos a decir, a mi papá no le gusta las zanahorias. My father doesn't like carrots. Very good, hermana Lorena. Very good. Jonathan, diga, a mí no me gusta las manzanas. I doesn't like. No. Acuérdate, para I usamos don't. I don't like apple. Very good. Very good, thank you. Consuelo, tú hazme un enunciado con la palabra que tú quieras de aquí. En negativo. Y con el sujeto que tú quieras. I don't like fast food. Thank you. Francisco. I don't like orange. Thank you. Hermana Maritza. Uh-huh. Con el que usted quiera, hermanita. I don't like pears. You don't like pears? Pears? Okay, very good. Thank you. I don't like garlic. Garlic. Who said that? Who said that? ¿Quién dijo eso? Maybe. Perdón. ¿Quién lo dijo? Evelyn, ojo. Maybelline. Oh, Maybelline. Okay. Very good. Sofía. No, that's fine. No problem. Sofía, make a sentence, please. You can use any of these words. Banana, apple, strawberry. No, honey, tienes que hacer un enunciado en negativo. You have to make a sentence. A negative sentence, okay? I don't orange. ¿Y el verbo? I don't like orange. Thank you. Very good, Sofía. Hermana Doris. Yes. I don't like carrot. Thank you. Very good. Hermana Cecita. Permítame. Claro. I don't like orange. Orange, very good. Isaac. I don't like garlic. Very good, thank you. Fíjense bien, las palabras que tenemos aquí son las palabras que les puse ayer en WhatsApp. Lo que ustedes tienen que hacer cada sábado cuando reciben su vocabulario, anotarlo en su cuaderno. Para que así, a la hora de la clase, ya no tengan que estar escribiéndolas. Repito, cada sábado, por favor, copien su vocabulario en su cuaderno y repásenlo, estudienlo, porque el vocabulario siempre va a tener que ver con la clase del domingo. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a una actividad oral con el hermano Gabriel y la hermana Nelly y regresan conmigo en un segundito. Muy amables, muchas gracias. Gracias, hermana Nelly. Ahorita solo les voy a preguntar a ustedes personal como do you like. Cualquier palabra que les pregunte, ustedes me contestan si quieren en positivo o negativo, como ustedes quieran. Ok, la respuesta va a ser de ustedes. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Ok, empezamos con la hermana Consuelo.
Do you like pizza? Yes, I like pizza. Yes, I like. Yes, I do. Mm-hmm. Or, oh, yes, I do. Or no, I don't. Okay, para que sea fácil. Mm-hmm. Uh-huh. Ahora, hermana Cecita, do you like fast food? Yes, yes, I like. Yes, I do, or yes, I do. Or no, I don't. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, I do. Yes, I do. Y si quieren practicar, pudieron decir yes, I do, o no, I don't, sabe que está diciendo las dos respuestas si quieren. Hermana Maybelline, do you like Chinese food? Yes, I like. Okay. Hermana, yes, I do. No, I don't, como quiera. Hermana Lorena, do you like Mexican food? No, I don't. Very good. Jonathan, do you like hamburgers? Yes, I do. Yes, okay, good. Francisco, do you like onion? Yes, I do. Very good. Hermana Marixa, do you like tacos? Yes, I do. Yes. Yes, I do. I do. Yes, I do. I see this, I don't, it's no. Ah, pues no, yes, I do. Yes, yes I do. Okay. Hermana Isaac, do you like pupusas? Yes, I do. Very good. Okay. Sofía, do you like panes con pollo? Yes, I do. Very good. Or chicken sandwich, okay? Yeah, again, you're going to translate. Hermana Doris, do you like beef? Yes, I do. Very good. Jonathan, do you like vegetables? Yes, I do. Very good. Hermana Lorena, do you like fruit? Yes, I do. Okay, very good. Okay. ¿Está lista, hermana Lupe, o pueden hacerlo negativo ahora, si quieren? Uh-huh. Sí, está lista, hermanita, gracias. Okay. Okay. Terminamos la primera parte de Do You Like. Uh-huh. Thank you. Sí, gracias, hermano. Es que me cuesta trabajar con la mano. Pero es ok. Oh. Vamos a ver ahí. Bien. Repito, ¿verdad? Estamos en repaso general, ¿sí? Voy a leer la indicación y les voy a explicar lo que tenemos que hacer. Aquí tengo 5 enunciados. 5 sentences. Están incompletos. Y la indicación dice así. General review, repaso general, complete sentences using like o likes, que es gustar. Ustedes lo que tienen que escribir en los espacios es like o likes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tienen 3 minutos para hacerlo, por favor, en su cuaderno.
Sí, ¿qué le hiciste? No, no llegó el hermano. ¿Cómo se llama? Pedro. Let me know if you finish. No te duermas. Que me contagias. Ay, Lupita. Acuérdate que estás enfrente de una cámara, querida. Sí, yo sé. Okay. A veces se me olvida. No hay problema, no te preocupes, estamos en confianza. Ok, chicos, hermanas y hermanos. Number one, Sister Maybelline, can you please read the whole sentence? Susan likes to cook with garlic. Again, otra vez, again, please. Susan likes to cook with garlic. Very good. Thank you very much. Okay. Tú misma, sister. Same sentence, but in negative. ¿Cómo lo harías en negativo? Aquí dice Susan, a Susan le gusta cocinar con ajo. Yo quiero que digas ahora, a ella no le gusta cocinar con ajo. ¿Cómo lo haces? Susan doesn't like to cook with garlic. Excellent. Perfect. Thank you. Sister Lorena, number two. We like. Very good. To eat vegetables. Muy bien. We like to eat vegetables. Muy bien, Jonathan.
Aquí dice en el número 2, number 2, we like to eat vegetables. A nosotros nos gusta comer vegetales, pero ahora yo quiero que tú lo digas en negativo. Y no nos gusta comer vegetales. A nosotros no nos gusta comer vegetales. We doesn't. We don't. We don't like to eat vegetables. Very good. Thank you, Jonathan. Recuerda, usamos like o doesn't para he, para she, para it. ¿Ok? Mm-hmm. Consuelo. Ok. Thank you. Consuelo, number three. Number three. I like to swim mm-hmm. in the ocean. ¿Qué dice ahí en español, Consuelo? A mí me gusta nadar en el mar. En el océano. Mm-hmm. Gracias. Thank you very much. Hermana Maritza. Number three. I like to swim in the ocean. I like to swim in the ocean. Yo quiero que usted me diga, a mí no me gusta nadar en el océano. Hacerlo negativo, por favor. I don't like. Very good. To swim in the ocean. Very good, hermana Maritza. Very good. Number four, Francisco. Number four. Peter likes to play soccer. No, what? Number four. Tom. Likes. Tom and Sam son dos personas. Tom y Sam. Tom and Sam likes. Like. No. Like. Thank you, Consuelo. Le ayudé un poquito. Tom, sí, está bien. Tom and Sam like hamburgers. Ok, fíjate bien, Francisco. Ya lo dijiste ahora en afirmativo. Like, porque son dos personas, ¿ok? Like. A Tom y a Sam les gustan las hamburguesas. Ahora quiero que tú mismo me digas, a Tom y a Sam no les gustan las hamburguesas. Tom and Sam. Like. Do not like hamburgers. Very good. You can say do not or you can say don't. Very good. Thank you, Francisco. Very good. Hermana Cecita. Number five. Peter likes to play soccer. Thank you very much. Hermana Doris. Peter yes. likes to play soccer. Este mismo enunciado, hermana, vamos a hacerlo negativo. Peter don't likes to play soccer. Peter, para he, para she y para él. Peter doesn't like to play soccer. Very good. Thank you, sister. Thank you very much. Ok, ahora todos vamos a leer los enunciados. Number one. Yo leo una vez y ustedes después de mí. Ok, escuchen por favor. Number one. Susan likes to cook with garlic. Susan likes like to cook with garlic. With garlic. Number two, we like to eat vegetables. We like to eat vegetables. Number three, I like to swim in the ocean. I like to swim in the ocean. Number four. Tom and Sam like hamburgers. Tom and Sam like hamburgers. Number five. Peter likes to play soccer. Peter likes to play soccer. Very good. Thank you. Thank you very much. Vamos a pasar ahora
con la hermana Nelly. Ella les va a hacer unas preguntas en presente simple. Si la hermana les pregunta, por ejemplo, ¿Do you like soccer? Ustedes tienen que contestar, yes, I do, o no, I don't. Pero si la hermana les pregunta, what time do you get up? What time do you usually get up? ¿A qué horas regularmente te levantas? Ustedes tienen que contestar un enunciado largo, tienen que decir, I usually get up at 8 o'clock. ¿Ok? So, escuchen bien. También puede ser que no les pregunte de ustedes. Puede ser que le pregunte de su mamá, de su hermano, de su papá. Así es que pongan bien atención. Escuchen la pregunta. ¿Ok? Escuchen el verbo. Escuchen el auxiliar. Y escuchen de qué persona les preguntan. Si de usted, de su esposo, de su hija, de su hermana, de su hermano. Y así contestamos. ¿Ok? Gracias. Regreso con ustedes en un momentito. Ok. Ahorita más, le voy a preguntar ahorita en esta sección que vamos a hacer, va a ser solo de terceras personas, no les va a costar mucho. Nada más que ustedes si quieren contestar negativo o afirmativo, como ustedes quieran, ¿ok? Pero vamos a hacer terceras personas, les estoy dándole de esta para que sepan. Le pregunto a la hermana Cecita, ¿Does your dad like soccer, hermana Cecita? Perdón, hermana, me dijo. Does your dad like soccer? No, I don't. No, no, it's your, I'm asking about your dad, your father. Does your dad like soccer? No, no, ay, ¿cómo he, digo? He. Es su papá. He doesn't. No tiene hasta ahí nada más. Solo está ahí. No, he doesn't. Estoy hablando de su papá, ¿ok? Ahora a la hermana Doris. Does your mom like basketball? No, she doesn't. Very good. Ahora va para Sofía. Does your brother like baseball? No, she doesn't. Sí. No, he doesn't. Very good. Thanks, mom. But Isaac, this is for you. Does your sister like to dance? No, she doesn't. Very good. Lorena, does your grandma like music? No, she doesn't. Very good. Jonathan, does your grandpa like to swim? Yes, I do. Listen to the question. Does your grandpa? He. Then say the answer. Does your grandpa like to swim? ¿Sí o no, Jonathan? Dime, no, say, repeat, Jonathan, no, no, he. Doesn't. No, he doesn't. Ajá. Eso quiere decir que a él no le gusta nadar, ¿ok? Ok. 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 This is para Maybelline.
Does your cousin like to play the guitar? Yes, he doesn't. He does. Very good, very good. Hermana Marixa. Does your son like to read books? Yes, he doesn't. Your son? Yes, he doesn't. He does. Very good. Yes, he does. Okay, Francisco. Does your uncle like to speak English? Your uncle, your tío. Vuélvalo a repetir, hermano. Does your uncle like to speak English? Yes, she. Yes, he does. Yes, he does. Mira. Te pregunto, ¿a tu tío le gusta hablar en inglés? ¿O hablar inglés? Yes. ¿Cómo me contestarías en español? Yes. Sí. Yes. Sí, le gusta. Sí, le gusta. Entonces tú solo me tendrías que decir, es tu tío, es your uncle. Cuando yo te pregunto, does your uncle like to speak English? Tú me contestas, yes, he does. Sí, yes, es que sí le gusta. Y si no, tú me dices, no. He doesn't. Okay. So, okay. Ahora te vuelvo a preguntar. Does your uncle like to speak English? Yes, he does. Yes, he does. Very good. Hermana Consuelo. Do you like to work on the weekends? No, I don't. Very good. No one. Okay. Hermana Doris. Does your daughter like to play the guitar? No, he doesn't. Very good. So, Hermana Lupe, ¿quiere que siga con más preguntas o paramos aquí? Estamos bien, voy a hacer la actividad escrita. Gracias. Okay. Gracias. Okay. Hermana Nelly, pero sí terminado con todas las personas, pasaron todas las personas, ¿verdad? Sí. Ok. I hope. I mixed no, Isaac, right? No, sí, no faltó. No, I asked him. No. Sí, ok, bien. Ok, brothers and sisters. Look over here. General review. Complete the sentences using do a does. Estas son preguntas en presente simple. Para hacer preguntas en presente simple necesitamos el auxiliar do y does. ¿Con qué personas usamos do? Para I, para you, para they y para we. Usamos does para terceras personas de singular. He, she, it. ¿Se acuerdan de eso? Usamos does para he, she, it. Las preguntas están incompletas. Les falta el auxiliar. Complete the sentences using the or does. ¿Ok? Vamos a completar esto, por favor, en su cuaderno. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Ok. No. Les voy a dar 3 minutos. Thank you.
Sister? Yes. Tengo duda en la 4. ¿Cómo dice, hermana? Tengo duda en la 4. Oh, 4. Coloco en la 4. Do like o do o le agrego you. Ah, thank you. Thank you. No, thank you. Me comí el sujeto. Ay. Ok. Hermana Maybelline. Yes. Can you read the instructions, please? Ok. Complete the sentences using do, does. Very good. Ok, number one, sister. ¿Qué vamos a poner? What should we write, do or does? Do. Do you have a pet? Again, can you read again, please? You have a pet? Do you have a pet? ¿Qué nos preguntan? Ya saca la luz, no, deshacerte. Me apago, ¿no? ¿Qué nos preguntan en español, hermana? ¿Tienes mascota? Correcto. ¿Tienes una mascota? Tienes una mascota, correcto, thank you. Jonathan. Number two. Number two. ¿Tú es? ¿Cómo, perdón? Susan. No, no te escuché, otra vez. ¿Tú es? ¿Das? ¿Das? Susan. Like soccer. Very good, Jonathan. Again, otra vez. Say it again. Does Susan like soccer? Es pregunta, ¿ok? So tienes que hacer la entonación de pregunta. Does Susan like soccer? ¿Ok? Thank you. Muy bien, hermana Lorena, ¿qué preguntó? ¿Qué dice la pregunta que hizo Jonathan? Le gusta Susan el, a Susan le gusta el fútbol. Pregunta, ¿verdad? ¿Le gusta a Susan el fútbol? ¿El soccer? ¿Balón? Sí, fútbol. Ok, gracias. A Consuelo, number three. Number three. Don't in some have a English class is. ¿Das? ¿Lupita? No. No, eso es Tom and Sam. ¿Do? ¿Do Tom and Sam have an English class? ¿Do Tom and Sam have an English class? ¿Lo puedes decir otra vez? Can you read it again? ¿Do Tom and Sam have an English class? Thank you. ¿Qué pregunta hay, Consuelo? Que si a Tom y a Sam tienen una clase de inglés. Si pregunta si tienen una clase de inglés. Correcto. Thank you. Francisco, number four. Do you like vegetables? Vegetables. Again. Can you read it again, please? Léalo, por favor. Like vegetables. Do you like vegetables? Pueden hacer usar el signo de interrogación. Hermana Cecita, number five. Mm-hmm.
perdón. Does Max have a nanny? Okay, thank you. Does Max have a nanny? Does Max have a nanny? ¿Qué pregunta ahí, hermana? ¿Tiene Max una nana? Sí, gracias. Hermana Doris, can you please read the sentences, the five sentences, or the questions? Yes. Do you have a pet? Pet, perdón. Do you have a pet? Does Susan like soccer? Do Tung and Sam have an English class? Do you like vegetables? Does Max have a nanny? Thank you. Sister Sofia, can you read the sentences, please? Que lea. Sí, mija, por favor. Do you have a pet? Does Susan like soccer? Do Tom and Sam have an English class? Do you like vegetables? Does Max have a nanny? Excellent. Perfect. Isaac, can you translate the questions, please? Bye. ¿Tienes una mascota? La dos. ¿A Susan le gusta el fútbol? Pero no, no es afirmación, es pregunta, acuérdate. Uh-huh. ¿Sí? ¿A Susan le gusta el fútbol? Uh-huh. ¿Tom y Sam tienen una clase de inglés? ¿Te gustan los vegetales? ¿Y Max tiene una nana? Perfecto, muy bien. Los quiero con Pepe. Los voy a dejar con la hermana Nelly un momentito, por favor. Gracias. Ok, ahora las preguntas que yo les voy a hacer, algunas van a necesitar respuestas cortas y otras respuestas largas. So, ponga atención cuál pregunta le toca y si la respuesta va a ser larga o va a ser corta. Uh-huh. So, diferentes van a ir, ¿ok? Vamos a empezar con Isaac para darles un ejemplo más o menos. Isaac, what time do you usually go to bed? Nine o'clock. I want the whole time, the whole answer, not just the short one. You need to say, I usually go to bed at 9 o'clock. Perfect. So that's the thing, para todos. Si la pregunta es de respuesta corta, si yo te pregunto, por ejemplo, si le pregunto, do you like soccer? Solo me va a decir, yes, I do. Pero en este caso, para los demás, si les toca así larga, larga va a ser la respuesta. Ok, gracias, Isaac. Sofía. Sofía, does your dog do magic tricks? ¿Cómo me dijo, hermana? Does your dog do magic tricks? No. Uh-huh. No, I don't. No, estoy hablando de tu perrito. Does your dog do magic tricks? No, I doesn't. No, he. No, he doesn't. Okay, thank you. Okay, hermana Maybelline. What time do you usually eat lunch? I usually eat lunch at 12 o'clock. Very good. Perfect. Perfect. Hermana Doris, what time do you usually get up? I usually get up at 6 o'clock. Very good, hermana. Hermana Cecita,
Do you usually work on the weekend? Do you usually work working on the weekend? On the weekend. Mm-hmm. Ay, no entiendo muy bien, hermana, la pregunta. ¿Usualmente usted trabaja los fines de semana? Es lo no. Entonces usted tiene que decirme, do you usually work on the weekend? Usually don't work on the weekend, si me quiere decir. Uh-huh. I usually don't work on the weekend. Está jodándose. Ok. Jonathan, easy for you. Do you like to study on Sunday? Jonathan? No. Oh, okay. No, what? No, I don't. Exactly. Okay. Okay. Hermana Lorena. Do you like to listen to music in English? No. 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 Uh-huh. No, I don't. Very good, hermana. Uh-huh. Okay. Francisco, una facilita. Do you like English? Yes, I do. Yes, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Okay, hermana Maritza. Ahora le toca su turno. What do you do on Mari. Perdón, dígalo. Oh. What do you do on Sundays? On Sunday. Uh-huh. Yes, I do. No, le estoy preguntando, what do you do on Sunday? ¿Qué hace usted el domingo? What do you do on Sunday? Descanso el domingo, pero ¿cómo lo digo? On Sunday I rest or I stay at home, o lo que quiere decir, o I go to church. Mm-hmm. Ah, ok. On Sunday, ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿A church? Okay, usted, okay. Para que me dé una respuesta correcta, el domingo voy a la iglesia, me quiere decir. Ajá, ajá. On Sunday, I go to church. Ajá. On Sunday, I go to church. Very good. Uh-huh. Okay, ahora se la vuelvo a hacer y me contesta. Okay. What do you do on Sunday? On Sunday? I go to church. I go to church. Very good, hermana. Uh-huh. Okay. Hermana Consuelo. What time do you usually eat breakfast? I usually eat breakfast. In 7 o'clock. Very good. Hermana. ¿Qué me falta? Isaac, does your dog walk on 3 legs? ¿Cómo? Does your dog walk on 3 legs? ¿Que mi perro qué? No lo entiendo. ¿Que camina con 3 patas? No. Okay. No, he? No, he don't. He doesn't. Exactly. Uh-huh. Very good. ¿Alguien más nos falta? ¿Que no le preguntaron? Sofía, te pregunto otra vez. Does your mom go to church on Tuesday? Repeat, please. Does your mom go to the church on Tuesday? Yes, she
Yes, she doesn't. Yes. Yes, she does. Very good, Sofía. Okay, hermana Maybelline, does your dad work at a hospital? No, he doesn't. Very good, very good. No, he doesn't. Yeah, he said. Mm-hmm. No, he doesn't. Okay, ¿alguien más no le ha preguntado? ¿Ha cobertado? ¿Se ve? Está bien. Sí, ¿verdad, hermana? Uh-huh. Yes. Ok, yeah. Gracias, hermana Nelly. Ok. Uh-huh. Aquí tengo unas palabras. Vamos a leer la indicación. Estamos en General Review, repaso general. Estas palabras son de los vocabularios que ya tuvimos antes. Vamos a repetirlos, por favor. Number one, day. Repiten conmigo day. Una vez, solo lo voy a decir una vez y ustedes también después de mí. Number one, day. 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 Number two, cold. Number cold. Cold. Number three, pretty. Pretty. Number four, tall. Tall. Number five, old. Old. Number six, fat. Fat. Number seven, big. 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 Number eight, boy. 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 Number nine, black. 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 Ok. De este lado tengo unas palabras y la indicación dice así. Vamos a leer juntos. Match the opposite word. Relaciona la palabra opuesta. ¿Sí? O escriban la palabra opuesta. Después de la palabra que tenemos de este lado izquierdo, hay una línea. Aquí tengo un grupo de palabras. Ustedes tienen que buscar en estas palabras la palabra que le corresponde, la palabra opuesta que le corresponde a las que están de este lado. Vamos a leer las que están de este lado. ¿Listos? New. New. Short. Short. Ugly. Ugly. Hot. Hot. Night. Night. Thin. Thin. Small. Small. Girl. 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 White. White. Por ejemplo, ¿qué sería lo contrario, lo opuesto al día, a day? ¿Qué es lo contrario? Night. 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 Vamos a escribir night aquí. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que buscar, las palabras opuestas. Ok, les doy 3 minutos. ¿Está claro o tienen pregunta? Clarísimo. Es la última.
Okay. ¿Listos? Number two. Isaac. La palabra es cold. Cold. ¿Cuál será? Good. ¿Cómo, perdón? Good. Hot. 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 Aquí la O suena como si fuera una A. Hot. Hot. Cold. Frío. Hot, caliente. Ok, Sofía, number three. Pretty. 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 Lo contrario de pretty. Ugly. Ugly. Very good, Sofía. Number four. Hermana Ceci. Tall, tall, alto, tall, tall, alto. Tall, short. Short, very good. Number five, Francisco, old, old, viejo, old, viejo. Neck, nuke. New. 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 Very good. New. Number six. Number six. Maritza. Fat. Fat. Gordo. Fat. Gordo. Gordo. Vamos a ver. Lo contrario de gordo. Flaco. Uh-huh. Sí. Hermana Maybelline, lo contrario de fat. Fat hot. Hot. No escuché. Hermana Maybelline. Sí. Flaco. Sí, en inglés. En inglés. Thing. Thing. Very good. Ahí me lo hubiera escrito así. Thank you. Jonathan. Big. Big. Grande. Short. Big. 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 Short. Big. Small. 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 Very good. Number nine, number eight. Consuelo. Boy. Boy. New? Okay. Oh, what? Boy, girl. Boy, girl. Very good. Number nine, Sofía. Black, white. Black, white. Very good. Very good, Sofía. Thank you. Okay, hermana Lorena. Can you read the first five words, del 1 al 5, por favor? Las líneas completas. They. ¿Cuánto di la respuesta? They y la palabra opuesta. They, night. Cold. Hot. 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 Pretty, hot. Pretty. Ugly. Sí, ella es, pero... Tal, tal... Usan una sombrilla. Short.
short. All new. Thank you. Hermana Doris. Hasta ahí. Hermana Doris. Yes. Del número 6 al 9, por favor. Fat, thin. Big, small. Boy, girl. Black, white. Thank you very much. Gracias. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Con esta actividad damos por terminada la clase del día de hoy. Todavía la semana que viene estamos en repaso y espero que no tengan dudas, y si tienen dudas, pues háganoslo saber. Ahorita es el momento. Si tienen alguna duda o si desearan repasar o si desean que sigamos haciendo actividades con algunos verbos o con lo que ustedes tengan que se les dificulta, con lo que más se les dificulte. ¿Ok? Pueden decirlo ahora o mándanos un mensajito por WhatsApp, si gustan. Por el momento, de nuestra parte, eso es todo. Nos da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Que Dios los bendiga y esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga a ustedes. Amén. Vamos a irnos en oración. Hermano Gabriel, por favor, si es tan amable. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, Dios todopoderoso, que mora en luz inaccesible, le damos gracias por la oportunidad que nos dio de estar juntos y estudiar un poco acerca de esta materia. Le rogamos su bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta semana que comienza, que guarde a cada uno en el palmo de su mano y nos mantenga con bien, que nos proteja de todo peligro y de todo mal. Bendiga a la iglesia en Zaragoza y a la iglesia, oh Dios, en toda la faz de la tierra, para que se mantenga enfocada en las cosas espirituales en las que usted nos manda. Gracias por la oportunidad. Sea siempre con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Vaya, gracias, hermanos. Bendiciones. Que bendiga a todos. Ay. Bendiciones a todos. Bye, Jonathan. Bye. Hasta la vista. Feliz domingo. Gracias. Amén. Bye. Blessing to all. Thank you. Gracias. Amén. Amén, hermana. Blessings. No sé. ¿Y salió bueno, bebé? Bueno, más o menos. Sí quedó bueno, Carmen. A ver si les gusta mis amigas, mis amigas. ¿Cómo quedaría en esta? Buenas.
guardas la comida, ¿eh? Sí, que está caliente. Sí.
One, think multifamily, mom and dad, rental in, system living, two homes on a new lot in New Park. The recently remodeled and updated first home now has new AC and 200 amp electric to go along with its attractive kitchen and new carpets. And get this, the second home is newly permitted with approved plans to remodel it even more. Consider this amazing opportunity now and call before market conditions make this chance to buy two homes on one lot a whole lot more challenging. If you or someone you know is interested in buying or selling a home, call the Michael Hatfield REMAX team at 925-322-7775 or go to michaelhatfieldhomes.com and get those what ifs answered. 0149-3761. 542 at KCBS. Good afternoon. ¿Qué pasó, Sandy? Dan Hutchinson, you can connect with me this weekend on Twitter at Dean Hutchinson. Face masks designed by a group of San Francisco artists will be made available for those who live in some cities in all level neighborhoods. Get that story from KCBS's. Ayer fui a un restaurante y ya los dejaron adentro que coman,
Y ya ves varios lugares, hasta los gimnasios creo que ya los abrieron. Sí, poco a poquito se va a ir acomodando todo. Ya. Primeramente Dios. Sí, es que sabes que a pesar de todo, es que mira, pues todo tiene su porqué. Al final de cuentas siempre nos deja un aprendizaje. Sí. Y digo yo, y mientras tanto estemos, te digo, lo más que podamos enfocados en tratar de salir adelante conforme vayamos pudiendo cada quien, porque cada situación es diferente. Uh-huh. Pero qué bueno, me da gusto, mira, qué bueno que ya te acomodaste. ¿Cómo estás? Bien, he estado bien, nomás que pues todavía sigo todavía ahorita ahí en la casa. Uh-huh. Pero ya me estoy, te digo, sintiendo mejor, pero ahorita sí estoy, pues como que dice, ahorita estoy en reposo psicológico, porque siempre, no te creas, me quedé muy perturbada de mi mente, sí, de mi concentración y todo eso. ¿Dónde nos vamos? Pues mira, está si quieres vete por la, pues ya que te agarraste por aquí. Sí, porque no agarraste el freeway, es cierto. Dale hasta la Pueblo si quieres. O por acá lo agarramos. También puede ser. Pues como tú quieras, mija. Ajá. Sí, sí, también por ahí, mira, si quieres, por la Lincoln. Ya. No te creas, me tomó de sorpresa de que dijo Irma y dije, ah, caray, pues. Uh-huh, y de digo, repente. Sí, y como te digo, pues muchas cosas han pasado y ver cómo estamos cada quien, y pues cada quien, te digo, de acuerdo a cómo se sienta. Porque indudablemente ya nada es como antes, ya muchas cosas han cambiado y uno ha pasado por muchas experiencias también, al menos de mi parte yo así lo veo, ya muchas cosas con las que ya no vibro, no me siento identificada ya como antes. Sí, cada quien a su manera. Ya, bien bonito que estuvo el día ayer. Aproveché, sí, tenía que hacer unos mandados y sí, me llevé el carro de mi hija, lo bueno que pues hoy ya estás manejando, puedo, poco a poquito. Sí, lo bueno que sí puedo, fíjate, pero todavía no puedo, como te diré, todavía manejar mucho así como en el freeway, porque todavía como que mi concentración no me confío mucho, porque digo, no, y luego más trayendo carro ajeno. No, ya. Cuando sea tu carro. Pues ya, y sí me dije, mami, sí, mami, te lo presto. Dije, ok, está bien. Ya. Pero sí, ahí voy, ahí vamos, poco a poquito. Primeramente Dios, ¿no? Sí, hay que, y pues te digo, todavía no puedo también andarme moviendo mucho porque todavía me desequilibro, mi desequilibrio todavía no está bien porque de repente me tambaleo, pero ya, sí estoy más, ahí voy más para adelantito, poco a poquito. ¿Está bien, no? Ya, sí. Sí, sí. ¿Y estás trabajando toda la semana? Sí, de lunes a viernes. Ay, qué bueno. Si quieres, mira, tienes sábado y domingo. Sábado y domingo, tengo eso. Sí, qué bueno. Pero ya ves que no descansas. Tienes que lavar, tienes que... Siempre cositas, no falta. Fíjate que ahí ahorita, pues como estoy, pues siempre a mis hijos pues les doy mucha alivianada y les ayudo a limpiar la casa. Y, ay, los pajaritos los viste. Sí. Se andaban peleando. Y me pongo también a... pues ahí hacerle comer, pues ya nomás llegan al trabajo, pues ya está la casa limpia, ya tienen comida. Y me dijo a mí, pues gracias, mami, y yo no me digo, pues al menos es una manera que, gracias a ti, que pongo mi granito de arena, le digo, pues también en lo que me permiten. ¿Ya te portan bien? Sí, es que ¿sabes qué? No te creas, siempre en la familia hay choques. Uh-huh. Como te digo, es cierto. A mí me ha tocado experimentar con ellos mis cosas, pero a la vez también está siendo un aprendizaje para todos. Ya, trato siempre de darles por su lado. Espacio, ¿no? También. Ay, sí, porque olvídate, nos agarramos del limi directo. Ay, no. Ya, mejor no. Yo también, ya cuando algo no me gusta, me quedo callada. Sí, y ya no. Sí, sí, porque te digo... a veces no vale la pena, te gastas saliva. Luego te enfermas. Uh-huh. ¿No? Porque... yo, ¿sabes qué? El tiempo que he estado viviendo con ellas me ha ayudado, he aprendido mucho a convivir más y a conocerlas y ver qué cosas. Y les doy su espacio. Uh-huh. Ellas no se meten conmigo ni yo con ellas. Ellas haciendo sus cosas, yo las mías y así. Uh-huh. Así tiene que tratamos ser, ¿no? De... sí, porque no te creas, siempre en el mismo techo. Uh-huh. Pelear no es fácil. Ya no, como no ponerte tu rol
Y como te digo, y como estoy siguiendo, te digo, estoy viendo mis videos y uh-huh. estoy viendo un poquito de aquí, leyendo libros y eso, pues yo me sigo, ¿cómo te diré? Me sigo sí. pues educando, informando de lo que a mí pues me llama la atención y me ayuda. Pues ahí trato de... Ya llegó Irma, yo creo ya, ¿no? Yo creo que sí, ya te has llegado. Y trato de llevar la fiesta en paz. Cuando veo que llegan estresadas y eso, la saludo y todo, pero no les dejo nada porque digo, yo vienen cansadas, estresadas, mejor ahí que hagan sus cosas. Ya. Es que no te creas, siempre, ya ves, uno lo experimentó también con sus padres, siempre hay esas cositas ahí. Yo como les digo a ellos, mira, les digo, yo no los voy a obligar a que me digan un te quiero, o a que me den un abrazo, un beso. Si no les sale de su corazón, no los voy a obligar. Uh-huh, sí. Porque a mí no me gustaría que me obligaran a hacer lo mismo. Uh-huh. Ya, ¿para qué? Ay, no, se siente bien feo cuando te sientes forzado a hacer esas cosas y no te nace. Oh, sí. Ya. Pero qué bueno, ¿no? Que ya estás aprendiendo más. Sí, y es que sabes que Chelito, a mí en lo personal, con mi experiencia que yo tuve, a mí en cierta manera fue un gran despertar en otras cosas de mi vida que yo no había visto antes, y es lo que estoy tratando de hacer mi experiencia personal. De que ya no vale la pena mortificarte o pelearte por cosas que no. No, sí. Mira, y te voy a decir una cosa, hay tanta cosa afuera que se está diciendo, lo mismo las cosas que dicen de despertar de conciencia y todo eso, pero al final tú solamente sabes qué es lo que es mejor para ti, que no. Sí. Nadie, y si, ni siquiera nuestros hijos que salieron de nosotros pueden entender o los podemos entender a ellos. Así que lo que a ti te digo, sí, uno escucha y agarras de aquí y de allá, pero al final tú eres la que decides. ¿Qué te quedas? Yo no. Como te digo, nunca, como dicen, nunca digas desagua, no, pero al menos te digo no. Porque hay muchas cosas de las que me he estado enterando, pero te digo, son cosas que pues a mí me se aplican a mí, pues, a mi vida. Pero al menos ahorita, lo que yo digo, no. Mi hija la mayor, por causa de su trabajo, lo hizo. Y de mis otras hijas, no. Pero, pues, como te digo, al igual que yo, son almas libres y, pues, ellas deciden qué hacen con su cuerpo. No. Ya. Por eso te digo, yo, así, de las personas que me he enterado, digo, cada quien se respeta. Se la van a pedir. Por eso te digo, yo oigo y veo y digo yo, sí, es que sabes que cada quien tiene que pasar por sus experiencias. No nos podemos comparar a nadie. Cada quien sabe lo que... Tan solo, mira, por ejemplo, de Chasta, a ver, vemos en qué ahora condiciones, o no condiciones, pero cómo está el grupo y cuál es el propósito de ir a Chasta. ¿Cuál es la intención? Sí, la intención, porque te digo, yo ya no medito como antes, yo ya, como que dice, ya tengo otra manera de meditar con la que yo me siento a gusto. Por eso te digo, al menos en lo personal, a mí, desde que yo tuve el accidente, para mí fue un antes y un después, han habido cambios muy grandes y cosas que me han pasado, experiencias fuertes que me han ayudado a ver ya todo y a sentir todo de diferente manera. Pero te digo, me sigo pues aprovechando lo que estoy ahorita en la casa recuperándome, estoy aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, de todo, bueno. Un poco, hasta recetas de cocina, cosas que estoy inventando, que de repente algo y esto y lo que hay. Ay, ahora está lleno. Si quieres, sí. Puedes quedar bien. Ahí mero. Es que están los botes de la basura. Yo tenía rato que no miraba el carrito de Irma. Yes. Su lady en red.
me traje una botella de vino amargo porque compré unas botellas que iba a mandar, pero siempre no las pude mandar. Y dije, ah, pues a veces ya ves que nos invita ella, nos echan, nos invitan a... ahí que se partió un sí, sí. Oh, sí, bien abierto. No sé de quién será ese carro. No sé si sea de Gaby, oye. Yo creo que sí, sí. Ya. Yo le dije a Irma que te estaba esperando, que ya veníamos en camino. Sí, voy a entrar al baño también. Sí, lo que pasa es que no quise entrar en la casa. Dije, no, ya vámonos, ya mejor este. Para que ya se está así. Yo creo que esto es tuyo, ¿verdad? Sí. Ok, Samara, ayudo con lo tuyo. No, no, trabajo. Aquí voy a dejar la chamarra. No, mejor me la dejo la chamarra. Sí, mejor, ¿verdad? ¿No?